La Plaza de Toros de Mérida se incluirá como una oferta más en los recorridos turísticos de la ciudad, abriendo sus instalaciones al público, que podrá visitar los chiqueros, el Museo Taurino y el mercado gastronómico, además de desplazarse a ganaderías cercanas. Se producen los primeros movimientos para presentar en público las listas electorales a los comicios locales en la capital extremeña. Así, el PSOE lo hará en un acto público el viernes 21 de abril. Los populares organizan este domingo en Mérida una presentación con la asistencia del presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla, y la formación por Mérida ha dado a conocer este jueves los primeros nombres de su candidatura. AFAN organiza este viernes una gala solidaria en el Centro Cultural Alcazaba, en la que participará el Aula de Neuropsicología de Música y alumnos del Conservatorio Profesional Esteban Sánchez. Del 17 de abril al 29 de mayo se proyectarán 6 películas de contrastada calidad dentro de la nueva edición del ciclo de cine en versión original, subtitulada del Cineclub Forum. Este viernes suben ligeramente las temperaturas hasta alcanzar los 27 grados en localidades del Valle del Guadiana, en una jornada con cielo poco nuboso. Bienvenidos a este tiempo de La Picota, en el que repasamos los contenidos informativos de esta jornada de jueves 13 de abril. Comenzamos hablando de política, porque tras la celebración de la Semana Santa comienzan los movimientos para presentar las listas que van a concurrir a las elecciones locales de Mérida. De esta manera, el PSOE meritense ha anunciado que el viernes 21 de abril presentará su candidatura en un acto público. Asimismo, los socialistas de la capital extremeña han anunciado el lema de precampaña y campaña con el que pretenden revalidar el gobierno municipal una nueva legislatura. La frase elegida es: con Osuna, Mérida gana. Por su parte, el Partido Popular de Extremadura presentará este domingo 16 de abril, en un acto que se celebrará en el Parque de la Isla de Mérida, las candidaturas municipales con las que concurrirá a estos comicios y al que asistirán la presidenta regional María Guardiola y el presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz Juanma Moreno Bonilla. Y en la mañana de este jueves, en la plaza Gabriel Galán de Nueva Ciudad, la formación localista por Mérida, que encabeza Miguel Valdés, ha presentado parte de los nombres que componen su lista, entre los que destacan nuevos perfiles profesionales y 2 exconcejales populares. Ángel de las Heras, arquitecto. Pero más allá de la titulitis, es una magnífica persona que está dedicada en cuerpo y alma a los demás, desde distintos sectores de la sociedad. Bueno, todos lo conocéis en el mundo cofrade. Marisol Esteban, con esa juventud insultante, lleva más de 30 años dedicada a la educación, dedicada a los más jóvenes, a los niños, transmitiéndole todo lo que sabe. Además de maestra, es pedagoga y es una mujer a la que yo tengo un especial cariño, y una de las cosas que me dijo, que me llegó muchísimo, es que esto lo hacía por amor. Después tenemos ya una cara que ya es más conocida, que es aquí doña Begoña Sausol, un referente en Mérida y en Nueva Ciudad. Y después tenemos a la persona más talentosa que ha pisado el Romano, a Jorge Troiteiro, un tipo que ha sido capaz de rehacerse a sí mismo un montón de veces, que ha sabido perder, pero también ha sabido ganar y saber recuperarse. A mí es una de las personas que más admiro. Y por último, y no la menos importante, porque para mí tiene una especial relevancia, Sara Cortés. Sara es una chica, una niña, si la comparamos con nosotros, que tiene 27 años, que es una estudiante brillante, que ha sacado un doble grado, pero que además ahora está estudiando para judicatura y quiere involucrarse. La Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Mérida, AFAN, organiza este viernes una gala solidaria en el Centro Cultural Alcazaba. En el evento participará el Aula de Neuropsicología de la Música y alumnos del Conservatorio Profesional Esteban Sánchez de la capital extremeña, y estará presentada por Silvia Núñez, doctora cum laude por la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. La entrada será un donativo de 5 euros que podrá adquirirse esa misma tarde en el propio Centro Cultural Alcazaba, al tiempo que se ha abierto una fila cero para quienes deseen colaborar.
Por otra parte, este domingo se celebra una ruta por los embalses de Mérida para visibilizar el Alzheimer, cuyos beneficios se destinará a esta asociación. Y es una ruta que consta de tres rutas superpuestas, dependiendo de la condición física de la persona que la pueda hacer, que comenzaría en Campomanes a las 7 de la mañana. Todas terminan en el Acueducto de los Milagros. Esa ruta de Campomanes son 35 kilómetros, que enlaza luego con Mirandilla, que son 19 kilómetros, y la ruta de Proserpina, que son 9 kilómetros. Hemos hecho un último kilómetro que partiría del kilómetro cero, que está en el Parque de la Isla, hasta el Acueducto de los Milagros, en el que van a participar las personas enfermas de Alzheimer con algún familiar y otras asociaciones que hemos invitado del tejido asociativo de Mérida, DAUN, AFADISCOP, Casa de la Madre y ELA, que nos acompañará en la meta. Pero además de estos eventos, la asociación organiza otras actividades que culminarán con la celebración del Día Mundial del Alzheimer en el mes de septiembre. Tenemos previsto hacer una serie de actividades que aún están algunas por cerrar y concretar, pero entre ellas queremos tener un concierto de corales en el que va a participar el coro Juan de la Encina y el coro del Conservatorio de Música de Mérida. Luego vamos a tener el día 10 de junio una comida benéfica en el Hotel Las Lomas. El 29 queremos hacer un acto institucional en Santa Clara, que es el consorcio. El 30 hacemos 2 años de la apertura del centro terapéutico y queremos también invitar a algunos políticos para que vean las novedades, y porque ya tenemos casi al completo, tenemos ya la sala de tecnología, tenemos una sala multisensorial que la hemos terminado recientemente de equipar. Y luego para el Día Mundial en septiembre, que es el 21 de septiembre, en esa semana tenemos varios actos, entre ellos una exposición que se iniciará el 18 de septiembre. AFAN está pendiente de la ampliación del centro que abrió sus puertas hace 2 años y en el que se ubica una sala multisensorial para trabajar todos los sentidos de pacientes con esta enfermedad. Pues esa sala es para trabajar todos los sentidos, el oído, el tacto, el gusto, y potenciar lo que son los sentidos de las personas enfermas, sobre todo las moderadas graves. También esa sala se utiliza para trabajar problemas de conducta, a través de la luz, a través de diferentes aparatos, a través de música. Básicamente. Y luego tenemos la sala de nuevas tecnologías, que está equipada por 4 ordenadores táctiles y la Wii, porque también trabajamos Wii terapia. Y los 4 ordenadores táctiles, hay un programa que trabajamos con él, que es a través de NeuronApp. Tenemos pendiente la ampliación del centro, que está todavía pendiente del fondo del centro, que nos queda por hacer un baño adaptado, una zona de vestuario, una peluquería y una sala de uso múltiple, que eso estamos buscando financiación con la Junta, a ver si se pudiera ampliar, porque este local es de la Junta. Entonces, si se pudiera ampliar y mejorar, está en bruto. Y luego tenemos pendiente el proyecto de un jardín sensorial al fondo de la zona exterior. La 35ª edición del ciclo de cine en versión original de Mérida contará con 6 películas de países como Reino Unido, Francia, Suecia, Colombia y España, que se proyectarán en los cines Victoria del 17 de abril al 29 de mayo. Estas 6 películas tienen las características, por supuesto, de ser películas de una calidad contrastada, de pertenecer a 5 países distintos, de estar habladas en 3 idiomas diferentes, en inglés, en francés, en español, por supuesto, y en colombiano, por así decirlo, porque la película Los Reyes del Mundo es un poco particular. Tenemos en este ciclo tenemos a la Palma de Oro a la mejor película del Festival de Cannes, El Triángulo de la Tristeza. Tenemos la Concha de Oro a la mejor película en el Festival de San Sebastián, que es Los Reyes del Mundo. Tenemos el premio de la Copa Volpi al mejor actor y el mejor guión del Festival de Venecia, que es Almas en penas de Inisherin. Y tenemos también, más reciente, el premio especial del jurado, la Biznaga de Plata, del Festival de Cine Español de Málaga, es decir, el segundo premio en importancia del Festival de Málaga, con Bajo Terapia, la película de Gerardo Herrero. Son 6 películas que todas ellas, por supuesto, son inéditas en Mérida, son películas que no se han estrenado en su momento comercialmente. Todas las películas se proyectan en versión original y cuentan con subtítulos, incluida la colombiana, para que los espectadores entiendan el lenguaje callejero de ese país en el que ha sido rodada la cinta.
Por supuesto, todas las películas son en versión original subtitulada, salvo el caso de Girasoles Silvestres y Bajo Terapia. Hay un caso incluso especial, que es Los Reyes del Mundo, la película colombiana, que aunque es colombiana, está subtitulada en castellano, porque la distribuidora, Betim, decidió con muy buen criterio que para que la película se entendiera bien, porque está protagonizada por cuatro chavales de la calle de Medellín, pues fuera una película que tuviera sus subtítulos en castellano para que nadie tuviera ningún problema. Es decir, que en ese sentido remarcamos todavía más lo del tema de nuestra apuesta por la versión original subtitulada. La nueva propietaria de la Plaza de Toros de Mérida, la empresa de José Luis Pereda, quiere revitalizar el coso de San Albín y abrirlo a visitas, con un itinerario que recorrerá sus dependencias, el Museo Taurino, y el desplazamiento a ganaderías cercanas a la capital extremeña. Así lo ha confirmado el portavoz de la empresa, que también es propietaria de la Plaza de la Merced de Huelva. El objetivo es recuperar la actividad taurina que tuvo el coso en el pasado, y para ello la visita se complementará con la experiencia gastronómica que ya alberga Bajo los Tendidos. Ya están abiertos, ha estado aquí toda la vida, Mercado San Albín, y ahora pues ya hemos abierto también marisquería, bar de copas, chilau. ¿La idea cuál es? Que aquí alguien pueda prácticamente pues pasar una tarde, un día, sin moverse, en un espacio abierto, la temperatura que tenemos en Mérida, que es una maravilla, y de esa forma que esté muy enraigada la plaza en la ciudad, en el turista, en el que pasa, y porque al final se hace afición, y ese al final acaba viniendo a los toros, y ve que no es un edificio muerto, que no es un edificio que está ahí cerrado todo el año, que además se deteriora, y un edificio vivo es el edificio que se mantiene y que da vida y economía a la ciudad. Queremos que también conozcan el toro en el campo, que es una maravilla, la dehesa, que es otro de los grandes potenciales de Mérida y de toda Extremadura, y queremos que de esta forma se cierre el completo, desde el momento que se ve el toro en la plaza nacer hasta que algún día, como este 15 de abril o cualquier otra fecha, que haya toro, diga, oye, quiero ir a ver los toros, no me voy a hacer aficionado, pero quiero cerrar el círculo desde que he visto cómo se crían, dónde se lidian, la cultura que trae, que es el tema del museo, que entendemos que es fundamental. Entre las actividades que ha organizado la empresa se encuentra la corrida mixta, que se va a celebrar este sábado y para la que aún quedan entradas disponibles, así como un homenaje al torero extremeño Luis Reina. Queremos hacerle además un homenaje a Luis Reina, que se ha retirado esta semana cumpliendo 65 años en Almendralejo y que Mérida toreaba muchísimo porque era el torero extremeño. Siempre ha sido Mérida esa plaza que ha unido, que ha servido de amalgama a toda Extremadura en el aspecto taurino, y queremos que vuelva a ser y que se hable de toro, que se disfrute de los toros. Ahora mismo hemos hecho lo de abril, es el momento, ha pasado Domingo de Resurrección, con un cartel además que tiene muchas connotaciones, porque es la primera que va a torear Morante fuera de Sevilla, Morante líder del escalafón el año pasado, Diego Ventura, que triunfó en Mérida y que es líder del escalafón, David de Miranda, que es un joven valor y que va a debutar en Mérida, y Marco Pérez, que ya es que no es que sea joven, es que es un niño tan niño que viene en un formato de clase práctica después del festejo para verlo, para que en Mérida se vea cuál es el futuro, y que la fiesta tiene futuro y que la Plaza de Toros de Mérida, el Cerro de San Albín, tiene futuro. Esa es un poco la idea, no trabajar solamente con el pasado, pero sin olvidarnos del pasado, mirar al futuro. Por eso la figura es muy consolidada y los toreros del futuro. Esa es un poco la idea que hemos tenido. Vamos ahora con la información meteorológica. La última jornada laborable de la semana subirán ligeramente las temperaturas y los cielos contarán con poca nubosidad. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Solextrem Óptica y Audio Mario Balanzategui. Aural, conéctate a tu vida. Este viernes tendremos cielo poco nuboso con nubes medias y altas, temperaturas en ascenso, ligero en las mínimas, con termómetros que marcarán 5 y 27 grados en Mérida y 7 y 25 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán del noroeste. Piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Solextrem Óptica y Audio Mario Balanzategui. Aural, conéctate a tu vida.